Thank you. Thank you. Thank you. Es un pequeño viaje por Cuba, ¿no? Básicamente lo que estoy tocando ahora es algo que está en el último disco que se llama Senses. ¿En español? ¿Va bien en español? ¿Va bien? Es mejor en español que en inglés. Siempre. Sí, sí, sí. Más familiar. Y bueno, no tengo ninguna copia aquí. Tengo como 9 o 10 copias del último disco que hicimos con el grupo Live in Japan, en vivo en Japón, porque vengo de otro concierto ayer con el grupo y me quedaron esos 8 o 10 discos. Si alguien después lo quiere, oh, ahí están. Bueno, después hablamos. Son 8 o 10, no son muchos. Y bueno, quería darle las gracias al festival y darle las gracias a ustedes. Sin ustedes no somos nada. Este ha sido un verano muy interesante, o está siendo un verano muy interesante con respecto al clima, porque de cada 2 conciertos que hago, el día anterior siempre llueve. Para tocar, no para hablar. Pero bueno, como está tan familiar todo, casi que era mejor haber puesto el piano debajo y tocar alrededor. So, yo, bueno, voy a tocar un tema que se llama Iyabú. El tema que toqué antes es un tema de Paolo Fresu, que se llama Singultu. Lo tocamos en un dúo. Pero bueno, hoy me dio, como vi el papel aquí, dije, bueno, mira, voy a tocarlo. Y ahora voy a tocar un tema que se llama Iyabú, que es un tema muy antiguo, que es basado en la tradición afrocubana, en la santería, cuando se inicia el proceso religioso, hay que vestirse de blanco un año completo. Ya yo pasé por eso, yo me he quedado vistiéndome de blanco toda mi vida. Sí. Hace 17 años, pero desde ahí siempre me he visto de blanco. Y es un humilde homenaje a nuestra tradición. Thank you.
Thank you.
momento, aquí, es como si estuviera tocando en la sala de la casa de Elke. Porque como no bueno. Sientes la energía de muchas personas, todo el mundo está cool. Ahí, la energía es fresca, fresca. Y yo creo que en la vida hoy, con toda la presión que tenemos social, económica y demás, buscar la ligereza y la frescura de las cosas nos da alegría. Y eso es lo que intento transmitir con la música cuando toco. Gracias. ¡Bravo! Thank you.
Thank you.
Viva Mongolia. Tengo que dar una noticia que no es muy buena.
tengo que dar una noticia que no es muy buena. Creo que se ha roto el piano. Es lo que suele suceder a veces. Bueno, no sé si le explicaron la historia de lo que ha pasado con esta bella y genial dama. Le cayó el agua adentro. Entonces, lo que sucede es que el técnico ha hecho todo lo que... Bueno, ustedes han visto que ha estado hasta el último momento. Pero, perdón, voy a hacer una cosa que fuera del concierto. A ver si el piano está bien. Ese sonido supuestamente debería pasar si yo aprieto el pedal este. Pero se rompió el piano. Pero voy a intentar tocar lo que queda del concierto de este lado. Okay, perdonen si pasa algo. Mira, esto es lo que hay. Vamos a hacer lo que se puede. Bueno. A ver qué poco. Hey, amigo. Es la primera vez que me pasa esto.
sumo, yupa cortamos, yupa sentamos, yupa cuatro tengo, yupa miramos. Mo yupa y rumo, yupa tumo, yupa y vamos, yupa cocino, yupa loro, yupa y pero loro, tiempo lo que Uruguay es que yo no soy Uruguay, no fue yupa loro. Ayupa o, yupa y rumo, yupa y rumo, arao, te oro, yupa y rumo, yupa y rumo. A la guayina te oro, yupa y rumo, yupa y rumo, cuenquero te oro, yupa y rumo, yupa y rumo, y a Lorisa, de oro. Y para el hondo, yo puedo jugar, te pela y te pela, se lo toma, yo tu niño bomba. Si ni la guacha, ti fácil, que se fui ya con mi coro, le digo muy ya. Este es un puto, una puta, tu tengo tu toma, tu país, tu cuerpo, mi pache, va con mi fara, sabes, porque no tengo los betones, nadie pache, no mira para el pecho, mi pache. A la de ese fudanche, no estará ni hecho, estará hecho, palo. Coqui, yo, coco, yo, ahorita, jola, gala, 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 gala. Echo más en mío, echo más en mío, no mira que no se cuando su vida cuando su desigual. Ache, chudara, ache, chudara, ache, chudara, ache, chudara, ache, chudara, ache, chudara, ache. Puedo intentar inventarme algo, el problema es que no puedo tocar nada rápido. Te voy a hacer, le voy a mostrar el ejemplo. Si toco algo rápido, ¿ves? ¿El técnico está aquí? Sí. Bueno, ya se está acabando el concierto también, ¿no? Que se arregla el piano, tengo que empezar de nuevo. No, a ver. ¿Perdón? Que sonría. ¿Que sonría? Sonrío. es difícil.
difícil esto con el piano roto para ver qué se puede hacer. No, esto es, no, esto es como ir a la guerra. Esto es como ir a la guerra, a ver qué podemos hacer. Me voy a hacer algo con el piano hecho. Esto no se da todos los días, esto no es todos los días. ¿Tienes por ahí? Estos son los ratos buenos. A ver qué puedo hacer. Es la mecánica, es la mecánica, ¿no? Sí, es la mecánica, es lo que pasa. Es lo que hablábamos el otro día. El técnico hace lo que puede, pero cuando es como el doctor te dice, bueno, mira, podemos hacer lo que puedo, pero si te vas a morir, te vas a morir. Entonces lo que sucede, voy a intentar ver que puedo tocar aquí una más, porque quería tocarle un tema. Toca salsa. Que toque saxo. Salsa. Eso es lo que quería tocar, pero con esto no puedo. Con el otro. Esto no puedo. Mira, corta de chorus al. Esto es surrealismo. Esto es surrealismo. Corta de chorus al friend de rock para tocar el tema, y perdone que le dé la espalda. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Ok? Thank you.